Bienvenidos Encantos, me llamo Marcia y hoy vamos a aprender a hacer unas bandanas. Hay personas que tienen bebés pequeñitos y que necesitan para que les caigan la babita y ahí no ensucien la ropa. Pero también hay personas que lo utilizan para poner en perritos o en gatitos. Más en perritos, claro, porque a los gatos no les gustan este tipo de cosa. ¿Vamos a empezar? Lo primero tenemos que escoger nuestro tipo de tela. Yo estoy utilizando estas dos y una combina perfectamente con la otra. Cuando se trata de manualidades que luego llevaremos a lavar y porque se puede manchar, etc., siempre intento utilizar una tela 100% algodón. Os voy a explicar aquí cómo voy a cortar mi tela. Yo ya lo había medido antes y había dejado recto todas las esquinas de mi tela. Entonces cojo la puntita y se la llevo al centro y de esa extremidad de abajo hasta la puntita de arriba tienen que medir 25 centímetros y otros 25 en la parte superior. Voy a confirmar con la ayuda de una regla o una cinta de costura de que todo va bien y si no, voy a arreglarla hasta que se quede perfectamente. Desde ahí ya puedo cortar. Si no quieres hacer así, puedes utilizar una cartulina o un papel grande y también hacer un cuadrado de 25x25 y simplemente cortarlo en la tela. Es importante que tu tela esté planchada para que así no se quede deforme cuando la planches y cambie las medidas. Es importante también que la planches por la mitad, así haciendo un triángulo como os estoy enseñando, que quede una marca allí para que podamos cortarla y tener ya de guía. Lo que vamos a hacer es enfrentar las telas, vamos a poner derecho con derecho, uno mirando al otro y vamos con la ayuda de una regla o unas tijeras, podéis marcar en la tela también por ahí con un lápiz y vamos a cortarla. Yo estoy utilizando un cortador circular, pero si no lo tienes, con unas tijeras hacemos lo mismo. Como podéis ver, ya las he cortado las dos juntas. ¿Y qué haremos ahora? La mantendremos en esta misma posición, pasaremos una costura alrededor de casi toda ella, dejando una apertura pequeña en uno de los laterales, pero os recomiendo que no lo dejéis muy al lateral, porque si no va a ser más difícil después y puede deshilachar la tela. Entonces siempre más al centro podéis dejar la apertura y costurar alrededor de la misma. Para adelantar, yo ya he pasado la costura alrededor del mío y lo he vuelto a planchar poniendo la apertura aquella que todavía la tengo abierta hacia adentro y planchando, pero ya podéis ver que solo con la plancha ya se queda en su sitio. Luego pasaremos una costura alrededor otra vez. Para cerrar nuestra bandana o babero, vamos a poner un velcro o algún otro tipo de cierre que tengáis en casa. El velcro es muy fácil porque tiene siempre dos lados, el macho y la hembra, cortamos el trocito que necesitamos y luego lo vamos a coser también en nuestra bandana. Para que nuestra bandana se cierre perfectamente tendremos también que prestar atención en los cierres. Uno pondremos en la parte azul y el otro en la parte de colorines, porque así al juntarlos vamos a tener un cierre que dé la vuelta al cuello del bebé o del perrito. Podéis utilizar diferentes tipos de cierres, como por ejemplo snaps, que son más bonitos. Siempre los bebés utilizan más este tipo de cosas, pero yo no los tenía en casa y lo he utilizado con lo que yo tenía. Vamos a tener con esta manualidad dos bandanas, así que podéis hacer una para el bebé y otra para el perrito para que vayan a juego. Y también podéis utilizar otro tipo de cierre que los tengo aquí, que son estos que compramos en la tienda de los chinos, en bazares y etcétera, que son muy prácticos de poner, no necesitamos ningún tipo de maquinaria diferente y solo tenemos que recordar de poner uno hacia un lado y otro hacia el otro y lo vamos a poder utilizar tanto de un lado esta bandana como la del lado contrario, o sea, tendremos una bandana dos en uno. Para que veáis con otro tipo de tela cómo se queda, pues he hecho una más grande, el cuadrado tenía 30x30 y me ha salido así. He utilizado una tela de pececitos y del otro lado de colorines que tienen los mismos colores que los pececitos. A mí me han gustado mucho. Decidme en comentarios cuál os gusta más y así podéis ir haciendo conforme vuestro perrito o vuestro bebé vaya creciendo, ir aumentando y dejarlo bonito siempre. Lo importante es eso, antes muerto que sencillo. Y para terminar ya os enseño cómo ha quedado nuestra bandana. He cortado un pelín más del velcro, si tuviera aquel velcro que es ya redondito quedaría todavía más profesional, más bonito, pero no lo tenía y he utilizado lo que yo tenía en casa y lo que podéis tener a lo mejor en vuestras casas. He pasado también una costura alrededor del todo y la he cerrado aquella partecilla que tenía abierta, podéis hacerlo también con una costura a mano.
Queda bien bonito, por lo menos es lo que me parece a mí. Espero que os haya gustado. Y también voy a poner otro tipo de cierre en el otro, en la otra bandana para que veáis cómo se queda. Es muy fácil de hacer, es como simplemente coser un botón y queda perfecto. Espero que os haya gustado, espero que me deis un me gusta en mi canal para poder ayudarme, que lo compartáis en las redes sociales y que también me podáis seguir en las mías. Inscribiros o suscribiros si todavía no lo sois. Un beso a todos. ¡Chao, chao!